no aprendas a tocar violín sin rayitas para la ubicación de los dedos. Ah, pero mi profesor de violín me dice que no uses rayitas para poder desarrollar el oído. Espera, pongamos un par de ejemplos sobre la mesa. Primero, el violín tiene trastes como una guitarra. ¿Sabes dónde exactamente colocar cada dedo para obtener la afinación correcta? No, el violín tiene teclas como un piano, el cual presionas, suena bonito y aparte afinado. Tampoco. Es más, si quiero obtener un sonido del violín, requiero de un arco, el cual voy a frotar por las cuerdas para recién obtener un sonido. Entonces, aprender a tocar violín no es fácil. Requiere del desarrollo de varias habilidades al mismo tiempo. Por ejemplo, colocar el violín de la manera correcta en el hombro izquierdo, colocar la mano izquierda de la manera correcta en el violín, sostener el arco de la manera correcta para poder sacar un sonido, el cual va a ser desarrollando a través de los años. Y si a esto le quieres aumentar el no ponerle rayitas para aprender a desarrollar el oído, vas a generar de este aprendizaje algo frustrante, algo estresante, algo que no es grato, lo cual tiene que ser todo lo contrario, gratificante, bonito y tranquilo. Entonces, querido profesor y alumno, considerando que el violín es el instrumento más difícil de aprender, no lo hagas más difícil de lo que ya es.